Bueno, hola Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, buenas a todos los que nos estáis viendo, nos habéis estado viendo esta tarde. Nada, estamos encantados de presentaros nuestro nuevo proyecto, Ace of Sandy, aquí en Barcelona. Estamos en la base de operaciones de Audigital, donde hemos realizado este streaming. Y nada, la verdad es que también estamos encantados de contar con un artistazo como es Fernando para iniciar este proyecto. Gracias. Nada, para los que no nos conozcáis, Ace of Sandy es una marca de fiestas techno, básicamente, que tiene la intención de dar una oportunidad a DJs emergentes y clubs de la ciudad y espacios de ser reconocidos profesionalmente y tener un sitio en la industria. Hoy no es el caso porque Fernando cuenta con una larga trayectoria, pero nada, vamos a conocerlo un poquito más. ¿Qué tal, Fernando? ¿Te lo has pasado bien? Sí, genial. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, nada, ¿qué te parece si hablamos un poquito de cómo metiste tu primer pie en la industria y todo esto? Bueno, a ver. Vale, sí. A ver, para los que no me conozcan, pues yo vengo de Uruguay, pero hace unos 15 años más o menos que vivo aquí en Barcelona. Y ya en Uruguay hacía cosas con la música, tuve bandas de rock universitario como mucha gente. Y siempre, bueno, tocando sintes y teclados y tal. Y teníamos un colectivo de artistas en Montevideo con los que hacíamos eventos, íbamos a tocar a fiestas a Buenos Aires, sur de Brasil, el resto de países de América. Y en un determinado momento, pues me vine aquí y comencé a meterme, pues, haciendo contactos, no sé ni cómo. Pero poco a poco enviando maquetas y demos y bueno, y intentando relacionarme con gente de la industria y poco a poco, bueno, también he ido variando bastante mi estilo musical porque en los finales de los 90 hacía drum and bass, un poco de techno, un poco de ambient. Luego, cuando llegué aquí, estando en los para los que conocen la escena de Latinoamérica, en finales de los 90 y principios de los 2000, en Uruguay y Argentina sonaba mucho progressive house, cosas que están sonando ahora, sonaban en aquella época. Y aquí, cuando llegué aquí, nadie escuchaba eso. Entonces escuchaban o techno o house, era muy distinto. Entonces, bueno, tuve que cambiar, me volqué a hacer ambientación sonora, diseño de sonidos para webs y para otros proyectos. Y poco a poco, bueno, me fui volviendo a meter en el tema musical, organizando también pequeños eventos, un poco como vosotros, poco a poco, pero más relacionados con el tema de arte digital y arte sonoro. Y luego tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en la agencia de la cual hoy soy socio, en Miracla, y ahí me empecé a relacionar con lo que sería más el techno underground, no solo de la ciudad, sino ya más de Europa también. Eso fueron un poco mis